no diría que se está complicando. Nosotros en esta etapa en donde se asume una cuarta ola o un nuevo aumento de casos, estamos en una etapa en donde está esta epidemia de varios otros virus estacionales que durante la pandemia no estuvieron. Entonces entendemos que lo que está pasando con el COVID es más de lo que está pasando con el resto de los virus. Por ejemplo, la influenza, que es el virus de la gripe, y los otros virus que ya comúnmente nosotros estamos viendo más en etapa escolar, que están pasando los chicos transitando gastroenterocolitis o incluso el famoso mano-pie-boca, que es otro enterovirus que también da lesiones en piel, pero que también da cuadros respiratorios en chicos más grandes o en adultos. Entonces, en este ascenso de casos, creo que, si bien se ha comentado desde el Ministerio como una cuarta ola, hoy nosotros tenemos un hospital que no tiene pacientes internados en terapia, que hace no sé cuántos meses ya, creo que de la segunda ola o de la tercera ola. Y bueno, entonces tenemos pacientes que sí dan positivos con tratamiento ambulatorio, como cualquier otro síntoma respiratorio de otro virus, cuadros que vienen con resfríos, con por ahí mucho decaimiento. Sí, nosotros informamos que lo importante de esto es y sigue siendo la prevención desde la vacuna. El vacunatorio está de lunes a jueves, hay que vacunarse, ya no se necesita turno, la tercera dosis la deberíamos tener todos. No es necesario que llamen. Se pueden acercar, claro, se pueden acercar, yo no sé bien ahora, quizás voy a decir algo y después me van a corregir, pero el horario de vacunatorio está, es permanente de lunes a jueves hasta las, si no mal no recuerdo, 17 horas, y al acercarse toman información, si le pueden vacunar en el momento, que creo que sí, en su defecto le darán en donde tiene que ir, claro. Pero ya no tiene que ser esto bajo el sistema, que hay que esperar que le llegue el turno, eso ya no ocurre. Otra cosa importante, también hay que reforzar la vacuna antigripal para aquellas personas de riesgo, todos aquellos que entren de calendario, los entre 6 meses y 2 años de vida y mayores de 65 años le corresponde por calendario, y el resto de las personas que no están en esos grupos etarios y que tienen factores de riesgo tienen que estar vacunados para la gripe, ¿sí? Nosotros en marzo tuvimos un ascenso, un pico, un brote de influenza A en donde tuvimos gente joven previamente sana hospitalizada, gracias a Dios siempre evolucionaron favorablemente. Marcabas el virus que vos lo resumías boca, pies y bueno, hay muchos chicos que uno puede observar que están con un tratamiento por alguna llaga debajo de la lengua. Sí. Ese es el virus al que hacía. En realidad el virus pie, mano, boca es un virus que ya existe hace bastante tiempo, que en realidad se llama síndrome pie, mano, boca, es un enterovirus que tiene otro nombre, que es un Coxsackie, digamos. Entonces la realidad es que estos virus son virus que hace mucho tiempo están y que por lo general son de época estival, más del calorcito. Bueno, están ahora, por lo general, como tiene mucha, es altamente contagioso, donde en un jardín maternal hay un niño, probablemente terminen todos con el cuadro, porque en realidad su periodo de contagio es antes incluso que aparezcan los síntomas. Entonces no tienen síntomas y ya contagian y se van contagiando entre todos. Se llama la inmunidad rebaño, que exacto, es lo que se busca. Cuando remarcábamos la otra vez, hablábamos que cuando nos aislábamos por la pandemia, por COVID, nos aislábamos de todas las otras enfermedades, de todos los otros virus. Y al volver a la vida cotidiana, a la cotidianidad, a la escuela, todos esos otros virus estuvieron esperándonos. Sí, y nos salieron en la puerta. Nos salieron en contra. Entonces estamos volviendo a vernos todos también, chiquitos que están saliendo de la enfermedad, y automáticamente tener nota, porque también se están volviendo a generar todos esos contagios de distintas patologías, que realmente también se cursan cuadros muy respiratorios, virales, muy similares a los del COVID. Y lo que decíamos con Ana y los chicos es que estamos viendo cuadros leves gracias a esta respuesta que tenemos de vacunación. O sea que seguir fomentando a la gente, seguir diciendo a la gente que aquellos que no cumplieron la vacuna, que se acerquen a los vacunatorios, que cumplen su esquema de vacunación. Ya deberíamos estar todos aquellos que tenían una, ya tenían que haber pasado dos, ya tenían que estar en su tercera dosis, la mayor parte de la población nuestra. Entonces, esa inmunidad rebaño que buscamos, la logramos a través de la vacuna, y eso nos facilita que el hospital tenga camas disponibles para situaciones como la que ocurrió anoche. Como la de anoche. Entonces, eso volver a pensarlo así.
Dos preguntas que creo que vienen. Vacunas antigripales para personas mayores de 75 años, me dijiste. De 65. 65. Sí, también está. Eso ahí en los. El de vacunatorio. En los vacunatorios. En el vacunatorio San Cayetano. San Cayetano. También tenemos la gente que está por PAMI, que están las vacunas de PAMI, que también esas son las que se usan. Sí. Normalmente esas llegan hasta las farmacias y los afiliados ya. Están notificados y obviamente que ya tendremos que estar ya vacunando a la mayor parte de la gente mayor. Es un buen momento como para reiterar el cuidado de protocolo, ¿no? Sí. Sí, en realidad nosotros hablamos siempre de que el cuidado, y yo siendo pediatra lo digo todos los días en mi consulta, si los chicos están enfermos, no mandarlos a la escuela. Tuvo un pico de fiebre, pero hoy se levantó bien y lo mando. Eso es lo que no hay que hacer, porque claramente si tuvo fiebre es porque algún virus está dando vuelta. Quizá en este momento no tiene síntomas, pero contagia. Entonces, de esa manera frenamos circulación de cualquier virus. ¿Sí? Obviamente que uno lo que trata es de que el colegio debe seguir estando. Por supuesto que lo que ya ocurrió no va a volver a pasar, ni los aislamientos, ni mucho menos. Pero sí, cuando un niño está enfermo, dejarlo en su casa, hacer la consulta con el médico, para ver cuánto tiempo de aislamiento o digamos de lo que sería el reposo que decimos los doctores hasta que esté recuperado y que evitemos el contagio. Ventilar los hogares todos los días, viene la época de frío, uno tiende a cerrar todo y a calefaccionar. Eso hace que empeore todo el tema de los virus, porque si hay un virus es como un ambiente de cultivo en donde va a terminar toda la familia enferma. Entonces, ventilar, siempre uno dice que donde corre aire no hay enfermedades, entonces ventilar, lavado de manos. Esto es las medidas que siempre hay que tener en cuenta y que la pandemia ya casi que nos dejó como una costumbre como que no debería perderse. Es como el barbijo. Anabel, hablabas también de virus gastrointestinales. Sí. ¿Son virus? ¿Hay algún tipo de bacteria dando vuelta? No, los virus gastrointestinales también está el adenovirus, que es un virus que hoy está también muy en la boca de todos por esto de las hepatitis agudas de origen desconocido. Esto en realidad se está estudiando, antes era un virus que no generaba hepatitis, pero hoy se ve a nivel internacional que en Europa ha habido casos en donde se ha pesquisado que eran cuadros gastrointestinales, que casi todos empezaron con cuadros de diarreas, de vómitos, con mala evolución. Por eso yo cuando me vienen a preguntar, sí, pero puede tener una hepatitis, en realidad un niño con una diarrea y vómitos, que a lo sumo hay veces que por varios vómitos tienen que concurrir a la guardia porque si no se les aplica la medicación siguen vomitando, pero después por el resto son niños que después del transcurrido el tercer, quinto día ya empiezan a evolucionar favorablemente, tienen buen estado general, no, siempre evitando la deshidratación en estos cuadros, siempre con la consulta temprana y oportuna, sobre todo en los niños más pequeños. Por lo tanto, lo más importante de esto siempre es la prevención. El lavado de manos es lo que nos va a evitar enfermarnos también de estos virus. Para cerrar, con el tema del COVID, le decimos a la población que se queden tranquilos, que internados no hay en el hospital, que los casos que hay han sido leves, y bueno, y la recomendación de siempre, ¿no? Que está el vacunatorio funcionando y que pasen a vacunarse. A darse el esquema completo de vacunas, que todos ya lo deberíamos tener. Lucia, ¿no? ¿Hay algún paciente, hay uno internado? Están en sala, no están en... Claro, es lo que tiene, que es un COVID positivo, pero que en realidad por patología de base, pero como ha pasado la semana pasada y que se le dio el alta, digamos. No hay nada en terapia. No hubo problema. No. O sea, respiratorios no hay problema, que son los más graves. Sí. La verdad que tanto en la tercera ola como en lo que va de este periodo donde están incrementando los casos, no tuvimos casi internados. En la tercera ola fueron solamente 5 pacientes internados en terapia intensiva y eso bajó considerablemente respecto a la segunda y a la primera ola, y eso fue gracias a la vacunación. Así que me parece importante seguir reforzando. Es importante la cuarta vacuna. Eso que decían los colegas, de ir al vacunatorio, acercarse y tener el esquema completo. Sí, la verdad que eso disminuyó mucho el ingreso hospitalario y el ingreso a terapia intensiva. Perfecto.